en la tarde del 9 de agosto de 1998 en la localidad de Clout, en Italia, un granjero de 69 años, de camino a pastorear sus vacas, notó una silueta multicolor, ubicada cerca de la valla de un campo deportivo cercano. Más tarde, el objeto fue visto también por el conserje del campo, quien lo describió como un títere por su forma. El objeto era estrecho en la parte inferior y ancho en la parte superior, de modo que parecía dos cajas bastante grandes en la parte superior. En su parte inferior tenía una especie de apéndice plateado muy brillante, incluso deslumbrante en algunos momentos. El cuerpo tenía una tonalidad verde guisante en el centro y rojo amaranto en los bordes. Sus medidas eran 1,5 metros de alto por 70 centímetros de ancho. El conserje, luego de observarlo bien, extendió la mano en un intento de agarrarlo, pero el objeto se elevó en el aire alejándose muy rápidamente. Muchísimos seres y objetos se han visto volando sobre Italia, lamentablemente nadie habla de esto, así que soy el único que profundizará y hablará siempre de los grandes misterios de Italia, que la mayoría del público desconoce, y el boceto del caso presentado de hoy, así es como se ve en el libro, fue hecho por Moreno Tambellini, yo solo lo coloreo.